este video veremos cómo instalar el aplicativo Mapeo Móvil desde Play Store. Para ello necesitamos tener conexión a Internet. Si no tienen acceso a Internet, hay otra manera para instalar Mapeo Móvil y es usando un archivo APK. Esto lo veremos en otro video. Bien, para poder descargar el aplicativo desde Play Store, lo que tenemos que hacer es abrir Play Store antes que nada. En mi caso me aparece en la página inicial de mi celular, es este triángulo azul, verde, rojo y amarillo que me aparece en la parte inferior, pero si no les aparece aquí lo que tienen que hacer es abrir la ventana donde les aparecen todas las aplicaciones instaladas en ese celular. En mi caso, para abrir esa ventana tengo que ir en la parte inferior de esta ventana donde hay un círculo blanco con 6 puntos negros dentro. Si yo clico allí, se me abre automáticamente esta ventana con todas las aplicaciones instaladas. En la parte de arriba hay un buscador. Si clico encima se me abre un teclado y aquí puedo escribir el nombre de la aplicación que estoy buscando. En este caso es Play Store. Voy a clicar encima del icono. Así es como se ve Play Store. Play Store es un buscador de aplicaciones. Cuando yo encuentro la que yo quiero, la puedo descargar e instalar. En la parte superior de la pantalla de Play Store, de la pantalla inicial, hay un buscador. Si clico encima se me abre un teclado y puedo escribir el nombre de la aplicación que yo estoy buscando, que en este caso es Mapeo. Una vez escrito el nombre, en la parte inferior y derecha hay una lupa blanca dentro de un fondo azul. Si clico allí, me aparecen los resultados de la búsqueda. En la primera opción, como vemos, se llama Mapeo y está hecha por Digital Democracy, que es nuestra organización. Y el icono asociado es un icono cuadrado negro con una lágrima blanca invertida. Esta es la aplicación que ustedes tienen que descargarse. Si yo clico encima, me aparece esta pantalla. Y como ven, aquí hay la opción de instalar. Este icono verde con unas letras blancas dentro donde pone instalar. Si yo clico encima, va a empezar el proceso de instalación. Bien, para poder instalar Mapeo necesitan tener suficiente conexión a Internet y también suficiente espacio libre en el celular. En caso de que no hubiera espacio disponible, les aparecería un mensaje pidiéndoles que borraran algunas aplicaciones. Ustedes pueden seleccionar alguna aplicación que ya no necesiten y eliminarla. Pero si no quieren eliminar ninguna aplicación, lo que pueden hacer es regresar a la pantalla principal de su celular y desde allí navegar a galería o donde sea y eliminar algunos archivos que ya no necesiten en su celular. De este modo habrán dejado espacio libre para poder instalar este nuevo aplicativo, el aplicativo de Mapeo. Una vez descargado empieza el proceso de instalación. Este proceso puede tardar un rato, depende un poquito de cada caso, pero normalmente se demora un poco. Una vez instalado, nos aparecen dos opciones, la opción de desinstalar o de abrir. Yo voy a seleccionar la opción de abrir. Esto puede también tardar un poco en cargarse, pero les tendría que aparecer una pantalla oscura con el nombre de Mapeo, como me aparece a mí ahora. Y la aplicación les va a pedir dos permisos. El permiso de usar el GPS del celular para poder identificar la ubicación de la observación que nosotros queremos crear y también la cámara para poder tomar fotografías. Nosotros tenemos que permitir ambos permisos y una vez permitidos les aparecerá esta página. Esa es la página principal de Mapeo Móvil. En otro video veremos cómo usar Mapeo Móvil. Y como ven, si ahora regresan a la página principal de su celular, se ha creado un icono para Mapeo. Si no les apareciera aquí, volvemos otra vez a la ventana donde hay todas las aplicaciones instaladas y en el buscador yo escribo Mapeo y ahora sí me aparece el icono de este aplicativo. Si quieres acceder a más videotutoriales de Mapeo, puedes suscribirte a este canal o bien consultar los links que encontrarás en la descripción de este vídeo.